Mariano, acaba de ingresar, le hicieron algunas preguntas, habló un poco sobre lo sucedido en el Teatro Colón junto a Milei, dijo que mucha gente lo había aplaudido. Entró de una manera muy caótica, muy similar a la vez anterior, ingresó a través del Parque Las Heras por Coronel Díaz, por la parte de atrás. Ahora hay una especie de operativo que está haciendo la policía de la ciudad y parte de la seguridad para que esto sea un poco más organizado, porque realmente el ingreso fue muy, pero muy complejo. Fátima, al ingresar, pidió que las preguntas se las hagamos cuando ella salía de la escuela, así que estamos ahora a la espera. Ingresó hace 5 minutos más o menos, así que estamos esperando a que ella salga para poder hablar justamente con la artista. Bueno, ahí estamos, sí, realmente fue un momento muy tenso el del viernes, ¿no? Digamos que fue partido en dos. Claro, fue realmente muy tenso allí, habían ido a ver una ópera, ¿no? Anunciaron Madame la presencia Butterfly. De ellos. Madame Butterfly. Sí. Y realmente fueron muy duros los cánticos, ¿no? Cuando llegó, lo saludaron todos. Ay, Mariano, perdón, está por salir. A ver, ¿está saliendo? Vino acompañada de Iñaki, que es forma parte del equipo de comunicación de Javier Milei, que también lo había acompañado la vez pasada. Ahí la vemos. Está bajando por las escaleras, muy tranquila. Ya acaba de realizar su voto. Nos pidió que por favor la esperemos en la entrada. Por favor. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Es un día hermoso, es un día de esperanza, es un día de alegría, es un día hermoso. Fátima, ¿cómo? ¿Sos optimista, Fátima? Sí, por supuesto, siempre, siempre. ¿Se vas al búnker desde acá directamente? Sí, sí, bueno, estoy en esa hora, sí, vamos para allá. Muy bien, está. ¿Lo viste? Está muy bien, es más, recién me estaba diciendo que me estaba viendo la tele, recién. Cuando yo estaba metiendo el sobre votando, me dice, te estoy mirando. ¿Le sentís primera dama ya? Bueno, ¿cómo te ves en la Quinta de Olivos? ¿Cómo te ves en la Quinta de Olivos? Ahí se ríe. Pero nada, mira, estoy muy contenta. Sí, déjala venir, vení Fátima, vení. Fátima, encontrate todo en tranquilidad. ¿Qué pasó en el Teatro Colón? ¿Se me dejan salir o algo? Lo que pasó en el Colón, Fátima. Mira, lo ovacionó el Colón entero de pie a Javier. Así que eso es lo que vivimos. Fuimos, los dos somos fanáticos de Puccini, así que no nos podíamos perder Madame Butterfly. No le molestó los resultados con Javier. Sí, vamos a esperar los resultados. ¿Cómo está? Yo nací en Olivos, ¿te acordás? Pero te ves ejerciendo como primera dama. ¿Ya te sentís primera dama? Bueno, a ver, Fátima, ¿cuál crees que es tu diferencia? Los pies en la tierra. Vos estás en la diferencia, Hila. Soy súper tranquila. ¿Votaste por tu novio, Fátima? Oh, voté con el corazón. Voté con el corazón. Fátima, ¿de acá te vas para la mujer? Fátima. Ahora vas derecho para el lado. ¿Encontraste todas las boletas con facilidad? ¿Qué sabes, Fátima? ¿Qué sabes? ¿Te pasaron ahí? Ya está, chicos. ¿Cómo está el ánimo de Javier ahora? Es complicado, ¿no? Realmente para lograr, pero muy bien, Lucía, muy bien. Digo, si votó con el corazón es medio voto cantado. Perdón la desprolijidad, ¿no? Chicos. Claro. ¿No? Si votó con el corazón es medio voto cantado. Sí. ¿No? Ahí lo tenemos. Sí. Voté con el corazón, dijo solamente. No se animó a especular por Olivos, ¿no? Está prudente. O si va a ejercer como primera dama, fue prudente, no dijo nada, ¿no? A ver, ni siquiera tiene un vínculo legal, digamos. Claro, no hay vínculo legal. Sí. Es que aparte ya tiene cerrado el contrato para la temporada. Ah, claro, ese es el tema. En Mar del Plata. Tienes razón. Claro. Claro. Imagínate que es todo un tema, ¿no? No, aparte una persona, digo, sí. A ver, el romance con Javier Milei que data de 4 o 5 meses. Claro, es muy reciente. Sí. Menos de medio. Claro, año. Sí. Conocimos la separación en el verano de Fátima con Norberto. Con Norberto, que era su manager también. Tiene bastante problemas. Ahora pará, hay problemas con el divorcio. Tiene un sí, hay problemas. Es un divorcio que sí, no es consensual precisamente, es conflictivo. Conflictivo. Tiene razón acá Robertino. El romance lo conocimos después de las PASO. Sí. Finales de agosto. Hubo como una frase ahí en el discurso de Milei, en ese Milei ganador. Ah, el 540. Exactamente. Sí. Claro, 3 vueltas de 180. Buena sí, que... sí. Y ahí se conoció el tema este del romance. Que nadie pero digo. Hacía muy poco tiempo que estaban saliendo, digo. Es una relación nueva y ahora con todo este desenlace que puede ser para un lado o para el otro. Un dato. La Quinta de Olivos, la familia Villate, sí. La otorga sin cargo para que viva el presidente y la familia. Claro. Ella no tiene vínculo.
No, bueno, pero... Pero no, eso que... Pero ¿cómo sabes? Pero hoy día no, tiene que ser una familia... Es el mismo esquema. Si el presidente no está viviendo la Quinta de Olivos, la Quinta de Olivos vuelve en forma inmediata. ¿Con Carlos Menem qué pasó? Pero Carlos Menem entró con una familia y terminó bueno, sacándola. Por eso. A ver, a ver. Espera, ahora lo discutimos por... A ver qué dice Fati, a ver. Fíjense ahí, chicos. Vamos, Martín, está ahí. Vamos, bueno, ahí está. Ya estamos. Ah, ok. No escucho nada, Bueno, ahí estamos, ¿no? Estábamos discutiendo el tema de la familia. A ver, la familia se interpreta que es el presidente, su pareja. Hoy por hoy puede ser en unión civil, puede ser, a ver, civilmente vos no hay crees. Tres puede una opciones. Unión civil, unión de, la convivencia. Convivencia, unión civil o matrimonio, se acepta de familia. Yo no creo que digo, no. Digo, vos lo que juntar apuntás, los tres requisitos. Vos lo que apuntás es de un. Suponete que hay un presidente que no quiere ir a vivir Olivos. Ahí sí la casa debería volver al donante. Vuelve directamente claro. Porque tiene la obligación el presidente de residir. Por supuesto, por supuesto. Hasta acá todos los presidentes de la democracia han residido ahí. Sí. Duvalde fue uno de los que no quería ir, ¿se acuerdan? Pero que vivió. Vivía un poco en Lomas. No, vivió en parte, pero... Entre San Vicente y Olivos. Exacto, vivió, ¿no? Sí, claro. Y Lomas de Zamora, que sucede. Pero también es una cuestión de responsabilidad institucional porque la seguridad está preparada y montada para trabajar en el periodo. Es seguridad, total.